Buenos días, yo soy Luis Ojo, alcalde del Concello de Portozón. Nuestro concello está ubicado al sur de la provincia de La Coruña, en la comarca Ría Noia y Muros. Es un concello de casi 30 kilómetros de costa, tenemos mar y monte. Estamos a 50 kilómetros también de una ciudad importante como Santiago de Compostela y es un sitio privilegiado. Pues en cuanto a la educación, nosotros tenemos un instituto, también tenemos una guardería de 40 plazas, tenemos ludoteca, después también tenemos unitarias en cada parroquia, que somos 10 parroquias, y también tenemos tres CEIPs, uno en Portosín, otro en Portozón y otro en la parroquia de Xuño. Pues mira, en cuanto a sanidad estamos muy bien equipados porque mira, tenemos un centro de salud aquí en el núcleo urbano de Portozón, tenemos otro centro de salud en el casco urbano de Portosín y tenemos otro centro de salud ya en la parroquia de Xuño, porque es un concello, como te decía antes, muy largo y entonces quisimos dividir un poquito los centros de salud por población. Después tenemos también pues, el hospital de Barbanza, a escasos 15 kilómetros y después si hay que derivarlo, pues también tenemos el Hospital General en Santiago de Compostela. Pues aquí contamos con banda ancha 5G, aparte tenemos espacios públicos bien en casas de cultura, bien en ludoteca, bien en edificios públicos y también tenemos puntos concretos como por ejemplo la Plaza del Pueblo de Portosín, la Plaza de España de Portosón. Pues bien, en cuanto a deporte podemos practicar todo tipo de deportes. Podríamos hablar de senderismo, toda la franja de la montaña que tenemos 16 rutas de senderismo, que entre todas juntas que están unidas entre ellas, suman 160 kilómetros de ruta de senderismo. Tenemos pues, dos pabellones deportivos, uno en Portozón y otro en Portosín. Tenemos la suerte de que nuestra costa, nuestras playas, pues es la ola perfecta, como dicen los surfistas. Se pueden practicar todo tipo de deportes náuticos, surf, windsurf, kayak, todo tipo de deportes que queremos hacer en Portozón lo tenemos aquí. Bueno, pues aquí nuestro pilar económico fundamental es la pesca y el marisqueo. Aquí trabaja mucha gente en el tema del cerco, tanto en Portosín como en Portozón, y también en Portosín y en Portozón el tema de marisqueo, y tema servicios. Aquí en verano, pues el mes de junio, julio y agosto, y parte de septiembre, pues crece la población, se triplica la población, y los otros servicios, la hostelería y el comercio, pues aumenta muchísimo. Aparte que, bueno, pues somos una zona en la comarca que es un puntal y es puntera en el tema de la conserva y la gente se desplaza por la comarca y, bueno, pues las conserveras absorben muchísima gente de tanto de Portozón como de la comarca. Pues mira, nosotros tenemos lo que puede tener una gran ciudad, pero bueno, pues un poquito adaptado a nuestra economía y a nuestro pueblo, ¿no? Pero tenemos farmacias, tenemos centros de salud, tenemos una plaza de abasto donde puedes comprar el mejor pescado y el mejor marisco que sale de nuestro mar. Tenemos incluso los sábados, pues la gente de las aldeas, de la parroquia, viene con sus productos de altísima calidad, que puedes marcar en Portozón. Tenemos un mercado los sábados también, que la gente se desplaza a comprar la fruta, a comprar también, pues, tema de ropa. Y bueno, pues aquí en Portozón, lo que quieras en una ciudad lo puedes tener en Portozón. Y si no, también te puedes mover por la comarca, que tenemos todo tipo de servicios, bien en temas de sanidad, en temas culturales, en temas deportivos, lo que quieras lo puedes tener aquí en Portozón. Y además que bueno, pues Portozón es un referente en la pesca del pulpo y de aquí sale la mejor calidad de marisco y pescado que puedes tener y además sale de aquí, va para el mercado de Madrid, va para el mercado de Coruña y además si quieres lo puedes marcar aquí en nuestra plaza de abastos.